Bien, para prepararnos esta sencilla, económica y útil herramienta, vamos a ocupar dos bombillos, preferiblemente incandescentes, que sean eh, del mismo voltaje al que funciona el aparato que vamos a probar, en este caso la tarjeta de la nevera. Ok, son dos, estos son de microondas, pero igual pueden ser de refrigerador, pueden ser de ventilador, entonces los vamos a unir. En este caso yo escogí estos de microondas porque se facilitan mucho, se prestan más para lo que es la, la conexión y el ensamblaje. Tienen esta base. Y tienen dos orificios. Ven, un orificio a cada lado. Y entonces, en uno de esos orificios, yo le puse un tornillo para unir los dos de esta manera. De modo que me quedan los terminales de cada uno por acá. ¿Ok? Y además de eso, yo los marqué. Porque, como en la tarjeta, nosotros lo que vamos a probar es. El suministro de energía de los relés de la tarjeta hacia el compresor y hacia la resistencia de hielo, entonces lo marqué así de esta manera, con la C de compresor y con la R de resistencia. También vamos a necesitar unos conectores Paston Yo en este caso voy a usar conectores, cables y bombillos que tengo en taller, que son pues los voy a reciclar. Pero, igual, si ustedes prefieren, pueden comprar todos estos componentes nuevos para armar la herramienta. Ok, entonces yo acá tengo un conector Paston. Aislado y pues pedazos de cable que voy a usar, ok. Vamos entonces a armar el primer cable. Ustedes eligen el color que ustedes quieran. A este cablecito le voy a quitar el aislante en la punta de esta manera. E igualmente le quito pues en el aislante. Si fuera necesario, el pasto que ustedes tengan tiene un cablecito, pues le quito el aislante también. Si fuera un, un pasto nuevo, pues igual lo conecto directo al pasto y hago lo siguiente ven conecto el conector faston al cable y luego le pongo aislante de modo pues que me quedaría esto ven el conectorcito faston ya con aislante conectado al cable rojo y en el otro extremo de este cable que mide aproximadamente 35 centímetros ven también le puse otro conector faston también es reciclado ok entonces ya tenemos un cable otro cable en este caso de color azul igual tiene conectores faston ven aislados y uno más que nos va a servir para el puente que vamos a hacerle a la tarjeta. Para cuando vayamos a verificar el funcionamiento de la misma para lo que es el deshielo forzado. Que eso lo vamos a ver ahora en la prueba. ¿Ok? Entonces serían tres cablecitos. Les decía de unos 30 centímetros más o menos. Igualmente vamos a hacer otro, otro cablecito. Que este puede medir unos 8 o 7 centímetros de longitud. ven Y en cada extremo le voy a conectar también un conector faston. Que son usados como les digo. Pero entre ellos voy a hacer una derivación. Voy a conectar un cable. Ven, ahí está amarrado como hicimos al inicio y le pusimos aislante también, ¿ok? Nos va a quedar así, como una T. Pastón aquí, pastón acá y una derivación hacia acá. Esta derivación se va a unir a un conductor de un cable de alimentación de dos cables y a uno de estos cables, fíjense, le vamos a conectar. La ramificación que hicimos hace un momento. Aquí viene la ramificación al conductor del cable de alimentación y acá se unen entrelazados y se le pone también un conector pasto. Aquí tenemos un conductor del cable de alimentación y al otro conductor de ese cable le vamos a poner otro pasto. Así de esta manera nos va a quedar nuestro cable de prueba para tarjetas de nevera inicialmente conectaríamos nuestro cable de prueba de esta manera el cable rojo a lo que sería al cable del compresor el azul a donde sería el cable que va a la resistencia de hielo ¿vale? y luego este conector en forma de t el que tiene la ramificación, vamos a conectar uno al bombillo del compresor y al otro a el de la resistencia. Nos quedaría entonces así, ya la conexión hecha, aquí lo que nos quedarían son los cuatro faston que irían al conector en la tarjeta para luego hacer la prueba. ¿okay? Vamos a ver un diagramita así rápido para que les sirva de guía. Acá tenemos representados los dos bombillos de microondas. Cada bombillo tiene dos terminales de conexión cada uno. Entonces vamos a tomar por ejemplo el poquito de la izquierda. Y en uno de sus terminales de conexión le vamos a poner un cablecito con terminales Faston en sus extremos. Luego vamos a unir dos terminales, uno de cada bombillo, con un puente como estamos viendo acá en esta gráfica. Y luego a ese puente le vamos a sacar una ramificación con otro cablecito con terminales Faston. Acá a la derecha tenemos el conector del cable de alimentación. Ese cable de alimentación tiene dos conductores. Uno de esos conductores va conectado a esta ramificación que acabamos de hacerle al puente entre los dos bombillos. El otro conductor del cable de alimentación pues queda libre a través de un conector fasta Y el último terminal del poquito de la derecha que nos haya quedado libre le ponemos otro cablecito también con conectores Faston. Esto sería prácticamente el, el, el probador. Para conectarlo a la tarjeta pues recordemos que la tarjeta tiene un conector. Ese conector tiene cuatro terminales. Uno de ellos marcado con la letra N de neutro. Otro marcado con la letra L de línea o fase. Otro marcado con la letra D que sería para conectar a la resistencia de hielo y el último con una letra o que conectaría al compresor o circuito de refrigeración entonces para conectar el probador a la tarjeta haríamos lo siguiente tomamos el poquito de la derecha por ejemplo y lo conectamos al terminal o del conector de la tarjeta luego el terminal que sale del último poquito de la derecha lo conectamos al terminal d de el conector de la tarjeta el cablecito que sale de la ramificación que habíamos hecho con el puente entre los dos focos lo conectamos al terminal n y este se une a uno de los conductores del cable de alimentación como podemos ver el segundo conductor del cable de alimentación que quedaba libre lo conectamos al terminal l y esta es la forma en que vamos a conectarlo para la práctica y obtener una prueba certera en nuestra tarjeta de nevera. Bien, acá tenemos esta tarjeta de refrigerador Amave. La cual es de un solo sensor. Y pues tiene sus dos relés y bueno los componentes que ya hemos visto en otros videos. Por si les gustan ver ustedes eh, los videos que hemos hecho relacionados con esta tarjeta. En la descripción, pues les dejo varios enlaces. Acá podemos ver el conector de la tarjeta con sus cuatro pines, sus cuatro terminales. Uno de ellos, el primero de acá, de la derecha, marcado con la letra N. El segundo, marcado con la letra L. El tercero, marcado con la letra D. Y el último, marcado con la letra O. ¿Ok? Neutro, línea, descongelación y enfriamiento. Entonces, vamos a conectar el cable de prueba tal como lo vimos en el diagrama. Fíjense que el cable de prueba tiene acá el conector para 110 voltios tiene acá sus dos eh, terminales y uno de ellos pues es el que va conectado al neutro de los bombillos al neutro de la corriente entonces el cable que va al neutro lo conectamos acá en el terminal de la letra N de nuestra tarjeta bien ahí tenemos entonces conectado el neutro del cable de alimentación a el terminal neutro de la tarjeta ahora el, el otro terminal del cable de alimentación que sería la línea o fase lo vamos a conectar a el terminal L ahí está ya conectado al terminal L y luego el terminal del bombillo que representa a la resistencia, que está marcado con la letra R, lo vamos a conectar al terminal D de la tarjeta, que es el que corresponde a descongelación. ¿Ven? Ahí lo tenemos ya conectado al terminal D y pues obviamente el terminal del bombillo que va a representar al compresor lo conectamos al terminal O. De nuestra tarjeta, y con esto tendríamos ya conectado nuestro cable de prueba a la tarjeta de la nevera. Así de sencilla es la conexión. Ahora vamos a suministrarle corriente. Esto equivaldría a conectar el cable de alimentación de la nevera al toma corriente. Eso haría que la nevera se ponga a funcionar. Por lo que, unos segundos después de conectar, lo que debe suceder es que se encienda el compresor de la nevera. En este caso, el compresor está representado por ese bombillito. Vamos a conectar a ver qué sucede. Ahí lo tenemos ya conectado. Escuchamos un clic y se enciende el bombillo que corresponde al, o que representa en este caso, al compresor de la nevera. Lo cual nos estaría indicando entonces que eh, la tarjeta está enviándole adecuadamente corriente al compresor a través del terminal O. Oh que es el que va a alimentar al compresor. Les decía que si quieren ver con más detalles cómo funciona la tarjeta, cada uno de estos componentes, alguna una explicación ahí detallada más o menos, eh, pues en la descripción les dejé enlaces para eso, ¿verdad? Para que entiendan ustedes cómo es que la corriente llega y circula a través de los componentes hasta enviar corriente al compresor. Bueno, acá lo que estamos es comprobando nada más que cuando nosotros conectemos a la corriente la tarjeta va a enviar corriente al compresor, pero resulta que... Tenemos acá este señor que es el sensor de enfriamiento. Entonces, estando el, el sensor a temperatura ambiente, eh, en, esa, en esas condiciones, él tiene una resistencia determinada que para este sensor es de 5 km. Acá dice de 5k. Bueno, si lo medimos, como hemos visto ya en otros videos, vamos a ver que está a más o menos, a 4.9, 4.8, 5 km. Entonces, pero cuando nosotros lo, lo sometemos a baja temperatura, en este caso hemos puesto acá agua con hielo en esta taza, veremos que cuando el sensor empiece a censar el frío, se va a apagar el compresor, lo cual es precisamente lo que la nevera hace. Una vez que enfrió y el sensor detecta que ya hay frío suficiente, de acuerdo a la selección que le hemos hecho a la perilla. Entonces el sensor lo que va a hacer es elevar su resistencia a un punto que la tarjeta va a detectar esa variación de resistencia y va a dar la orden a que se apague el compresor en cualquier momento estaremos percibiendo el apagado del compresor vamos a darle un tempito y ahí como podemos ver nuestro sensor ya detectó el frío y la tarjeta pues procesó la información y mandó al compresor a que se apague porque ya está frío el interior de la nevera, pero resulta que eso cuando nosotros abrimos la nevera, le metemos más productos, etcétera, etcétera, qué sé yo, el calor ambiente hace que el frío dentro de la nevera se vaya perdiendo, entonces va subiendo un poquito la temperatura, se va va perdiendo frío y va quedando menos frío. Entonces, eso va a hacer que el sensor detecte esa pérdida de frío, esa relativa aumento de calor y va a mandar otra vez a que se encienda el compresor. Ok, vamos a simular esa pérdida de frío para que la tarjeta detecte esa pérdida de frío y ordene al compresor encenderse de nuevo para que vuelva a enfriar. Ok, eso lo hacemos a través de esto. Empuñamos el sensor para pasarle un poco de calor de la mano y en cualquier momento, esa, esa, la tarjeta va a detectar ese calor indicándole al compresor que encienda para que enfríe nuevamente. Vamos a ver, vamos a escuchar un clic en cualquier momento y el encendido ahí está de nuestro compresor eso hace que vuelva a enfriar entonces va a volver a detectar el frío a un momento determinado y va a volver a apagar el compresor y eso es lo que va a estar haciendo la tarjeta durante los años que dure eh, funcionando pero resulta que estas tarjetas eh, vienen ya configuradas para hacer este trabajo de encendido y apagado del compresor a través de la detección del frío durante 6 durante 8 durante 10 horas depende de la tarjeta verdad Luego de esas 6, 8, 10 horas va a haber un lapso de tiempo de unos 25 minutos más o menos en que la tarjeta va a dejar de enviar corriente al compresor y va a enviar corriente a la resistencia de hielo. Ok, eso lo hace la tarjeta automáticamente porque ya viene programada de fábrica para eso, pero nosotros también lo podemos hacer a voluntad, ya sea para realizar una prueba para eso. Fíjense que acá la tarjeta tiene dos pines marcados como J1 y J2. Entonces, para provocar el deshielo, lo que hacemos es puentear estos dos terminales, J1 y J2. Automáticamente se va a detener lo que es el sistema de congelación y se va a activar lo que es la descongelación. Vamos a usar nosotros este cablecito con estas pinzas para hacer un puente entre J1 y J2. Aquí tenemos establecido el puente. Yo sugiero que este puente entre J1 y J2 lo hagamos con la corriente o con la nevera desconectada, ¿verdad? Por, para, por aquello de que nos vaya a generar una descarga. Una vez que ya hemos hecho el puente, entonces conectamos nuevamente la tarjeta y lo que va a suceder es que se nos va a encender el bombillo que representa a la resistencia. Vamos a ver entonces, volvemos a conectar y ahí está. Mira, aquí tenemos encendido el bombillo que representa a nuestra resistencia de hielo, lo cual nos indica a nosotros entonces que la, la tarjeta está actuando de manera correcta a como debería ser. Si nosotros quitamos el puente de acá, el bombillo va a quedar encendido porque la descongelación dura 25 minutos, entonces el bombillo no se va a apagar hasta que pasen esos 25 minutos o 20, puede ser, depende de la tarjeta. Pero yo lo que hago es desconectar la corriente para que se apague y con eso pues al quitar la corriente el sistema se resetea y vuelve la tarjeta a caer en su programación inicial que es la de encender el compresor cuando conectemos nuevamente la corriente ok vamos a ver entonces si al hacer la conexión de la tarjeta no se enciende el compresor automáticamente o no se enciende el bombillo que representa el compresor eso significa que la tarjeta no le está enviando corriente puede ser que se dañó el el relé, puede ser que se dañó acá la fuente de alimentación del relé de 12 voltios, que es este capacitor que vemos aquí, junto con unos diodos que hay acá, esos cuatro diodos que vemos ahí. Puede ser que algún elemento de estos, que no son muchos, se haya dañado, entonces simplemente podemos hacer una comprobación de los componentes para ver cuál se ha dañado y si fuera el caso, reemplazarlo. Ok, si cuando nosotros hacemos esto, metemos el, el, el sensor a hielo, no reacciona la tarjeta, ya sea que no encienda o que no apague, entonces podría ser que se haya dañado el sensor y hay que reemplazarlo. Simplemente desoldamos sus cablecitos y ponemos uno nuevo. Sencillamente eso, amigos. Entonces, esto era para hacerles a ustedes una demostración de cómo nosotros podemos usar nuestro cable de pruebas de tarjetas de nevera, que por cierto es muy económico, prácticamente gratis, y pues que nos va a servir. En un taller de reparación de electrodomésticos nos va a servir esto. Esto no solo sirve para, para comprobar tarjetas de nevera, también puede ser tarjetas de lavadora, timer, bueno, continuidad, en fin, lo que nosotros necesitemos hacer una vez que aprendamos a usarlo. Y como pueden ver, es, aparte de económico, es muy efectivo. O sea, aquí no hay manera de perderse si no se enciende uno de los bombillos, sabiendo que los bombillos están bien y que está llegando corriente a la tarjeta. Podría ser entonces que a nosotros nos indique de que la tarjeta está dañada. Ok, amigos, eh, yo espero que esta información les sea de utilidad. La verdad, yo les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien y nuestro canal también se fortalezca. Gracias por ese apoyo que nos brindan, porque gracias a eso que nosotros eh, podemos seguir realizando más contenido para compartirlo gustosamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad amigos en donde quiera que se encuentren. Esperamos que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video. Si Dios así lo permite amigos, hasta entonces muchísimas gracias.